buenas tardes tengan y buen jueves. Soy Samuel Schmidt y los saludo desde 15 Diario, que se emite desde Monterrey, Nuevo León, en plena crisis del agua, pero no vamos a hablar de eso. Hoy voy a platicar con Jorge López, físico nuclear, avecindado en El Paso, Texas, o mejor dicho, en El Paso, Ciudad Juárez, porque es transfronterizo. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Oh, muy buenas tardes, Samuel, y muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre. Al contrario, Jorge. Bueno, pues tengo que decirlo, juntos escribimos un capítulo sobre fraude electoral que está por publicarse en un libro que se publicará en Puebla, valga la redundancia. Y quiero empezar por ahí. En ese artículo se sostiene que hubo fraude electoral en el 2016 en 5 estados. ¿Quieres dar una introducción breve a cómo se midió ese fraude electoral? Pues bueno, yo creo que el más indicado serías tú, Samuel. La parte política, tú sabes que ese es tu fuerte. Pero en realidad lo que sucedió fue al principio acá en Chihuahua, se empezó a correr el rumor de lo que había sucedido y había evidencia o anecdótica que había habido cambio de urnas directamente. O sea que cierta cantidad de urnas en el estado habían sido inyectadas o habían sido cambiadas por otras urnas que llegaron de algún lado en avión. Y hay evidencia tanto de la gente que trabajaba en el aeropuerto como evidencia de gente que supo de ese asunto. Entonces, me acuerdo en aquella época que me dijiste, Jorge, si eso sucedió, ¿podemos usar matemáticas para descubrir eso, para verificar? Le dije, bueno, posiblemente sí, depende cómo se haya hecho. Entonces, ahí empezamos a hacer el análisis, que como tú sabes, nosotros empezamos con ese tipo de análisis desde el 2006, tanto yo como un montón de amigos de México. Y entonces, cuando hicimos el análisis de lo de Chihuahua, salió claramente que había ¿cuáles son los que tienen doble joroba? ¿Los camellos o los dromedarios? Los camellos, ¿no? Los camellos. Entonces salía un camello ahí en una distribución muy rara, que al rato se las enseño. Y de ahí empezó la duda de que al parecer había habido fraude. Y tiempo después te llegó información, por otro lado, de lo que había sucedido con otros candidatos, con el candidato del PRI, que había sido amenazado, y hubo otros, te relataron otras historias, a ti me acuerdo que me contaste, y parece ser que, en resumidas cuentas, Peña Nieto quería que se aprobara su reforma energética, y por eso habló con gente de Acción Nacional para que ayudaran a votar a favor de esta reforma, y en pago les iba a regalar ciertos estados. Entonces, los estados que estaban en juego pues eran Tamaulipas, Durango, Chihuahua y ¿cuál era el otro? Puebla, creo, ¿no? Tamaulipas. Sí, Puebla. Otro. Y entonces me acuerdo que nos pusimos a revisar los datos y encontramos evidencias en que también voy a mostrar de lo que había sucedido y todo eso, pues tú escribiste este artículo que aún no se publica, ¿verdad? Tengo entendido. Lorenzo Córdoba ya dijo y repitió que el fraude electoral no existe y que está eliminado desde hace quién sabe cuántos años, porque él ha sido muy cuidadoso en que no haya fraude electoral. Platícanos matemáticamente, ¿cómo llegas tú a la conclusión? Tú, por cierto, no usas la palabra fraude, usas la palabra anomalía. Explícanos, uno, ¿por qué usas la palabra anomalía? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué anomalía y por qué no fraude? Porque en términos científicos, cuando mides algo, puedes llegar a ciertas conclusiones, pero nunca puedes estar seguro de que lo que estás diciendo es la verdad absoluta. Porque puede venir alguien con una explicación más inteligente que la que tú tienes y te desmiente, por ejemplo, ¿no? Y aparte puede haber otras mediciones, otra teoría se desarrolla y prueba que lo que tú decías no era totalmente cierto. Entonces uno, debido a eso, tiene que tener cuidado y no puedes asegurar de que si tú ves algo numéricamente, eso indique que hay un fraude.
Pero el tiempo nos da la razón. Me acuerdo en el 2006, cuando empezamos a hacer este tipo de análisis, uno de los grandes directores de la UNAM me decía, tú no puedes asegurar que haya sido fraude porque tú ves estas distribuciones que tú estás viendo, tú no puedes asegurar nada porque no sabes cómo se debe de ver esto cuando hay fraude. Y tenía razón, no sabíamos, pero ahora, después del 2006 al 22, son 16 años, que ya hemos estado recopilando muchos datos y haciendo muchos estudios, sabemos cómo se debe de ver algo cuando hay fraude y cuando no hay fraude. Entonces, tenemos unos casos muy, muy concretos que aquí traigo algunos que te puedo mostrar, y ahí indica que, pues, a menos que alguien salga con una explicación mejor, para mí son casos de fraude, pero por supuesto que no lo podemos afirmar al 100%. Antes de pedirte que nos muestres estadísticamente el fraude, le recuerdo a nuestra audiencia que hay una campaña de donaciones para 15 Diario. Es importante poder sostener estos medios independientes, así que pues, échenle la mano al bolsillo y coopere. Jorge, aquí en la pantalla aparece el número de la tarjeta de Banorte donde se puede depositar. Enséñanos algún ejemplo de lo que sería una elección, digamos, sin anomalía, o cómo se vería la gráfica de una elección sin anomalía y cómo se vería con anomalía, que es lo que acabas de llamar el efecto camello. Bueno, para empezar, déjame te refiero a las encuestas. Cuando se hace una encuesta, por ejemplo, para saber qué es lo que piensa la gente acerca de tal o cual candidato, van y le preguntan a un cierto número de personas qué es lo que piensa. Y no le preguntan a todo el mundo, ¿no? Simplemente le preguntan a un número de personas. ¿Y cuál es la validez de eso? Bueno, resulta que la opinión se va formando, se va agregando de acuerdo a la cantidad de personas que estás encuestando, y los errores se van disminuyendo de acuerdo al número de personas. Mientras más personas encuestes tú, más reducido va a estar el número. La proporción es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de encuestados. Entonces, todos los periódicos hacen una encuesta con 2,000 personas y con eso dicen, va a ganar tal gobernador. ¿Cómo saben que 2,000 personas pueden determinar todo? Bueno, si haces un muestreo honesto y le preguntas a los ricos, a los pobres, a mujeres, adultos, mayores, etcétera, entonces puedes tener una idea, y el resultado que sale va a ser, puede variar, pero va a variar en proporción al número, inversamente a la raíz del número que revisaste. Entonces, si 2,000 personas te da una 3% de variación, entonces tu resultado tiene una variación de 3%. Eso se llama la ley de los números grandes. Mientras más grande sea el número, menor va a ser la fluctuación. Entonces, resulta que cuando salió en el 2006, fue la primera vez que pusieron los resultados del programa preliminar de resultados electorales, el PREP. Y el PREP estaba poniendo números de cómo iba la elección. Entonces, salían este tipo de cosas que quisiera poner el documento este. Me voy para acá. ¿Cómo se cambia de pantalla por aquí? Compartir. Y compartir abajo. Acá está. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces es el porcentaje, cómo se iba dando en función al número de votos que iban entrando en el programa en el PREP. Entonces, aquí están los votos que iba recibiendo Felipe Calderón y aquí los votos que iba recibiendo López Obrador. Y, por supuesto, que podemos ver que no se estabiliza nunca, hay una fluctuación muy grande. Entonces, la pregunta es, ¿es esto de esperarse? ¿Es esto algo que sucede de manera normal? Bueno, pues resulta que no. Cuando hicieron, volvieron a repetir el ejercicio, pero con el programa, con el conteo distrital, que es en el que se van presentando los datos. Y el conteo distrital presentó otra evolución total. Ese es el número de actas procesadas. Y acá tenemos cómo iba López Obrador y cómo iba Calderón. Y ya merito le ganaba. O sea,
que hubo un cambio tremendo al final. Ese cambio, si lo hacemos más grande, se ve así. Entonces aquí podemos ver que el PRD tuvo una caída de un porcentaje relativamente grande, siendo que para estas alturas, para cuando llevaban ya 60-70% de las casillas computadas, el cambio esperado, de acuerdo a la estadística, debería ser de este orden. O sea, podría haber variado un poquito nada más, pero varió muchísimo. Entonces, estadísticamente, ¿tú podemos esperar una cierta modificación? Sí. Pero no una modificación tan grande. Exacto. Esta área sombreada es lo esperado y el cambio observado es todo esto. ¿Pero por qué no puede caer tanto o subir tanto? Pues porque ya tienes a todo mundo encuestado. O sea, esto es una super encuesta en la que participa todo México y cada vez vas agregando millones y millones de votos que te hacen que la fluctuación cada vez sea menor y menor y menor. Entonces, estadísticamente es imposible que el último 10% esté todo a favor de un candidato de tal manera que logre hacerlo ganar. O sea, si tienes una distribución a nivel nacional, esto no se debe de ver. Bueno, esto es lo que llamó la atención en aquella época con el PREP. Entonces, ahora, en el 2012 sucedió algo muy interesante. Gracias a Víctor Romero, Premio Nacional de Física de la UNAM, que hizo este estudio. Estas son las curvas de porcentajes, estas dos son las que les acabo de presentar, y del 2006, y estas son las del 2012. Entonces, Romero se dio cuenta que la curva de evolución del PRI, acá está con la que ganó Peña Nieto, esta es con la que ganó Peña Nieto, esta de acá, y esta es con la que ganó Calderón, y aquí perdió el del PRI en aquella época. Bueno, estas dos, si ponen una encima de la otra, se ve que son idénticas. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tenido la misma evolución? Obviamente que todo esto nos dice que alguien le metió mano y puede uno sacar un montón de conclusiones. Bueno, pero volviendo al asunto, esto es lo que se observó y esto es lo que se observó el domingo pasado. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí puedo hacer más grande la de Aguascalientes y podemos ver que son líneas totalmente rectas. En otras palabras, el resultado de Aguascalientes lo sabíamos desde que íbamos en el 45% de la votación. Cuando se habían computado el 45% de las casillas, prácticamente conocíamos el resultado. O sea, no hubo mayor cambio, el cambio fue mínimo. Esto es como deben de salir las gráficas y no como la sacaron en el 2006. Entonces, aquí ganó Jiménez, acá quedó en segundo lugar Rubalcaba. Si vemos a Oaxaca, por ejemplo, aquí tenemos plano, totalmente plano, ganó Jara de Morena, en segundo lugar quedó Avilés. El caso más interesante, pienso yo, es el de Quintana Roo, también se decidió desde, como pueden ver, desde el 30%, estamos hablando del 30% de la votación total, ya teníamos prácticamente el resultado final, desde el 30%. Este es el valor de la estadística. Esto es lo que le da valor a la estadística, es por eso que se usa para proyecciones de mercado, se usa para todo. Bueno, donde yo tenía mis dudas era en Tamaulipas, porque Tamaulipas estaba muy cerca. El de Morena andaba en el 50 y tantos y el otro andaba en el 40 y tantos. O sea que yo sospechaba, dije, si va a haber fraude, va a haber fraude aquí, en Tamaulipas. Y pues no, afortunadamente se mantuvieron los dos porcentajes muy estables y al final se acercaron un poco, pero todo dentro de la variación normal estadísticamente. Dime. Déjame preguntarte, es que hace un rato hablaste de estabilizar la gráfica. ¿Esto que estás enseñando ahorita, por ejemplo, aquí Tamaulipas, esto es estabilizar la gráfica? Exacto, ya está estable desde el 40 y tantos%, está plana. O sea, ya no cambia. Llega un momento que la gráfica tiene que estabilizarse. Exacto. No puede estar brincando. No puede. Si brinca, quiere decir que hay una alteración.
Exacto, hay una anomalía. Hay una anomalía. Ok. Ahora, déjame volver. En el artículo se habla de fraude en 5 estados por esta transacción entre Peña Nieto y el PAN de los votos a favor de la reforma energética a cambio de gubernaturas. Entonces, los resultados de este domingo permiten reforzar la noción aquella de que hace 5 años hubo fraude. Pues sí, y te voy a enseñar por qué. Lo que he mostrado hasta ahora es el PREP. Y hace 5 años no logré conseguir los resultados del PREP. El problema con el PREP es que son números que están apareciendo en la pantalla y nadie los guarda. Uno lo tiene que hacer a mano. Entonces es muy difícil estar siguiendo la pista a todas las elecciones. Pero hay otro método. Ese método ya es forénsico, en otras palabras. Cuando se acaba la elección, te pones a analizar los datos de la elección. Entonces, lo que hace este otro método es hacer, ve, tú agarras todas las votaciones de todas las casillas en un estado. Digamos, hay 4,000 casillas. Entonces, en una casilla, te fijas qué porcentaje de votos son para el PAN o para un candidato y qué porcentaje para el otro, y así te vas. Entonces, empiezas a contar cuántas casillas tienen entre el 10% de votos y el 12%. ¿Cuántas entre el 12 y el 14? Y empiezas a contar, y de las 4,000 cuentas, y te da una curva. Te dice, mira, hay muy pocas casillas. Déjate, te doy un ejemplo. Esto es del 2006, de las casillas para presidente en Baja California. Y como puedes ver, los puntos siguen a esta curva que se llama curva normal o curva gaussiana o curva de campana. Entonces, aquí está normalizado, pero este es el promedio. El promedio era 49%. O sea, es el PAN ganó en Baja California y el promedio de votación que recibió fue 49%. Esta distribución es de 8.5 votos más o menos todo esto. Y el número de casillas que fueron, aquí no alcanzo a ver, no es cierto, el número máximo de casillas fueron 330 casillas que estuvieron con este porcentaje. Bueno, una vez que haces esto, te da esta distribución. Esta distribución es una distribución que se observa cuando no hay manipulación. Ahora te voy a enseñar qué es lo que sucede si haces robo de urnas, relleno de urnas, como por ejemplo en Zacatecas en el 2006. Esta es la curva, a la línea te da la curva que debe de salir, pero acá vemos que los datos están arriba de la curva. ¿Qué significa? Que hay muchas casillas que tienen altos porcentajes de votación. Por ejemplo, hay casillas en las que, esto es el PRI ganó el 60, aquí hay casillas del 60%. Hay un montón de casillas del orden de 20, 30 casillas que tienen ese 60. Y hay otras que tienen menos. En lugar de haber muchas, digamos, 60 que tienen el 15%, había menos. Esta reducción acá y esta acá quiere decir que agarraron casillas de un lado y le agregaron votos y las transformaron en casillas de alto porcentaje. Entonces, esto es otro tipo de cálculo que se puede hacer para ver la sanidad de los datos. Entonces, que te diga que salía una curva normal. Bueno, la primera ocasión en que esto se usó fue en el 88, cuando, por supuesto, le hicieron fraude a Cárdenas, Salinas, y esta es la curva que nuestro amigo, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Que hizo el estudio, el físico este. Entonces, ¿qué? Barberán. Barberán, exacto, Barberán. Entonces, tiene que tener una curva así. Bueno, la curva es curva de campana que sube y que baja, pero la del PRI subía
y al bajar volvía a subir. Y tenía un montón de casillas en las que llegaban al 100%, o sea, casillas en las que el 100% de los votos estaban a favor del PRI. Y todo esto, por supuesto, no puede suceder en un caso que sea estadísticamente normal, es una anomalía. Este fue el primer estudio en el que se usó esto. Bueno, en el caso de nuestros estados que estábamos estudiando en el 2016, tenemos estos casos. Por ejemplo, déjenme hablar del caso de Chihuahua, que es el caso más singular de todos estos. Estoy tratando de hacerlo más grande. Ah, demasiado grande. Demasiado, se te pasó la mano. Así como se les pasó la mano con el fraude. Sí, déjame ver qué tal se ve aquí. Nada más muévelo un poco, que está ahí. Ahí está. Ahí se ve Chihuahua. Bueno, estos son los votos del PAN que recibió en el 2016. Entonces, como se puede ver, hay una curva normal aquí, pero también hay un segundo pico acá. Este es el camello que les dije. Y esto significa que tiene todo esto de más. En lugar de tener una curva gaussiana, tiene una curva que se llama de dos modos, bimodal. Entonces, aquí se puede, dado que esto es lo que se espera, podemos calcular todo esto, cuál es el exceso. Y en el artículo ahí se menciona que el exceso es prácticamente la distancia que existe entre el primero y el segundo lugar. El segundo lugar le ganó al primer lugar precisamente por esta cantidad de votos. Entonces, con eso se dan una idea de cómo se pueden detectar este tipo de anomalías utilizando simple conteo de porcentajes y casillas. Entonces, tenemos, hay otro caso. Dime. Tenemos unos comentarios. Macario Hernández, a quien conoces muy bien. Claro. Saludos afectuosos a Jorge y Samuel. Saludos, Macario, qué bueno que estás con nosotros. Jaime Arellano desde Guanajuato dice hola. Y Macario nos corrige y dice es José Barberán. Barberán. Exacto. Sí. Yo soy muy malo para acordarme de cosas en vivo. Oye, pero a ver, déjame dar un brinco. Mueve un poco la gráfica y enseña a Quintana Roo, por favor. Porque está ahí abajo. Ahí va. Más. Ahí está. Este camello, por decir, yo sé que no es un concepto muy científico, ¿también es la votación del PAN? Exacto, del 2016. Entonces, esto demuestra, de nuevo, casi igual al caso chihuahuense, que se altera, que hay una gran anomalía y que la distribución, digamos, de los votos, a ver si te lo voy a decir bien, la distribución mayoritaria de los votos se concentra en dos grandes curvas. ¿Es correcto? Es correcto. Ahora, ¿qué pasó en Quintana Roo en la semana pasada? Bueno, acá tengo los datos más abajo. Deja... A ver, échate un brinco. Sí, deja... Ya sabes cómo es esto de las computadoras. Sienten la necesidad de irse lentas cuando tú tienes prisa. Así es. Quintana Roo, déjame ver Quintana Roo. Aquí están comparados los dos años. Aquí está, Quintana Roo. Aquí tengo a los dos candidatos de Quintana Roo. Al de Morena, Lezama, y al de Acción Nacional, Fernández, que fue coalición, no me acuerdo de cuántos partidos fue, pero bueno. Como puedes ver, tanto Fernández, aquí estoy señalando la curva, tanto Fernández en la azul, como Lezama en la roja, tienen distribuciones de campana. Normales. Sí, son muy normales. Entonces, esto es la de la derecha, es lo que pasó en el 2016, con un solo candidato. O sea, no es de que haya dos curvas, es una sola distribución
y tiene dos picos porque le agregaron, pero aquí te das cuenta que en el 2022 hay una curva normal de campana, mientras que en el 2016 hay una curva de dos campanas. O sea, sería correcto pensar que la elección del 2022, o sea, la del domingo, es una elección honesta, digamos, es una elección sin manipulación, versus una elección en el 2016 que sí ha sido alterada. Así parece ser. No, ya sabes que con esto uno no puede asegurar nada, porque uno es científico y no puedes decirlo, pero ya tenemos dos medidas. Una es la del PREP y la segunda es la de la distribución de porcentajes, y las dos dicen que sale lo que uno esperaría. ¿Cómo comparamos esas dos gráficas? La del PREP que enseñaste algo antes muestra dos líneas estables, ¿sí? Sí. O sea, efectivamente, entiendo en estabilización que la mayor parte del voto de la campana es donde se concentra la mayor parte de los votos y por eso se estabiliza. Sí. Las orillas de la campana son los datos que están fuera de ese promedio por casilla, ¿es correcto? Sí, son los outliers que le llaman, sí, los que están más alejados. Entonces, lo que nos enseña la gráfica del PREP es la estabilización, que demuestra un comportamiento normal, y esta gráfica, estas gaussianas, nos demuestran el mismo comportamiento normal. ¿Se vale sacar esa conclusión? Sí, exacto. O sea, de acuerdo a la estadística, se esperaría que en el PREP las líneas fueran rectas y que en la distribución de porcentajes las curvas fueran de campana. Y es lo que se observa. No importa, por ejemplo, en el caso del PAN en Quintana Roo, ¿no importa que la campana se jale hacia un lado? Sí importa. Y podría darse... Hay una medida, te puedo enseñar otros casos en los cuales no se ve tan claro la doble campana, pero sí se ve un hombro, por ejemplo. Déjate, enseño este que está aquí de Durango. Este es de Durango 2016, el de la derecha. Y como puedes ver, el ajuste de una curva normal seguiría la línea negra. Sí. Pero tiene este hombro aquí. Entonces, sí, la pregunta es, ¿qué significa ese hombro? ¿Se puede tomar como votos espurios, se puede tomar como exceso, se puede tomar como manipulación? Bueno, el hecho es que si contamos este exceso de votos, nos da lo suficiente como para que haya ganado el PAN sobre el PRI. Si no hubiera tenido este hombro, no hubiera ganado el PAN. Entonces, eso te dice algo. Si lo comparamos, por ejemplo, con Villegas, en Durango ganó el PAN. Aquí te da una curva que no tiene, al parecer, no tiene ese hombro, la azul de aquí. Están superpuestas la del Morena con la del PAN, pero se ve que la del PAN está más a la derecha en porcentajes más altos y es el ganador. Y aquí sale bien y acá trae este hombro. Dime. ¿El reclamo de Morena de que hubo trampa en Durango este año, pues casi casi no se sostendría según esta gráfica? Sí, no se sostendría. De acuerdo a esta gráfica, no. Ni casilla por casilla, ni voto por voto. Ahora déjate, enseño otra. Esto es Tamaulipas. Entonces, tenemos que ver la de la derecha. Como puedes ver, es una curva de campana en el que sube y baja, pero está más cargada, un poco cargada hacia la izquierda. O sea, el ajuste perfecto no es una sola curva, sino dos de campana. Si sumas dos de campana, tienes un ajuste muy perfecto. Bueno, esto se puede argumentar que hubo que agregaron votos, etcétera, etcétera. Pero
hay una fórmula matemática para medir la bimodalidad, y esa fórmula matemática nos da un resultado 0.4, que es menor a 0.5, que es lo mínimo que se necesita para afirmar de que existen dos picos. No entendí. Entonces, no sé, en este caso, en Tamaulipas, no podemos argumentar de que hubo esa manipulación, a pesar de que veamos que hay variaciones sobre la forma. Ya. Hay otras medidas que usamos, pero en este caso no se da. O sea, sería, Jorge, válido pensar que de una elección a otra hay una modificación relativamente radical de votos hacia un lado o hacia el otro. Sí, por ejemplo, en el caso de Durango, no. Por ejemplo, Durango tiene, a pesar del hombro que tuvo en el 2006, el porcentaje anda en el 40%, el pico. Sí. Si nos vamos a este año, el domingo pasado, la curva azul aquí que pueden ver, esto, el porcentaje anda en 50%, que es muy comparable a este. O sea que del 16 al 22 no hubo gran cambio, a pesar de que la curva del 22 sea normal y la del 16 sea bimodal. Entonces puede uno argumentar que aquí, si en realidad hubo algo y acá no, sin embargo hubo, siguen votando en los porcentajes muy altos por Acción Nacional. En el caso de Quintana Roo, sí se volteó todo el juego. En Quintana Roo, Acción Nacional terminó con un pico en el 13% ahora, siendo que en el 16 tenía picos que andaban acá por el 30-40% y el segundo pico por el 50-60%. O sea que en Quintana Roo sí se volteó la votación totalmente. O sea, hay... Yo voy a hablar como politólogo. O sea, hay fraudes que son más fuertes que otros dependiendo el lugar. Sin duda, hay veces que se necesita tan solo un empujoncito, como por ejemplo en Aguascalientes, por ahí tengo los datos, pero no veo yo nada, porque en realidad no creo que necesitaran hacer algo para ganar. Déjate muestro Aguascalientes, creo que es las últimas que tengo acá abajo. Aunque aunque Morena está pidiendo la anulación de la elección en Aguascalientes, acusando violencia. Sí, o sea, estamos hablando de todo esto se refleja en números en las urnas. No toma en cuenta el hecho de que hubo que se excedieron en el gasto público de campaña, que hubo telefonazos para promover ilegalmente el voto, etcétera. Y haciendo de las suyas, etcétera. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, en Aguascalientes, si te fijas, la curva aquí está rara. Es una curva de campana, pero está muy largo esta caída. No sé si vean cómo se mueve la manita, el cursor acá. Está muy larga esta caída. Entonces, si le hacemos la prueba de bimodalidad, es posible que salga que sí tiene material agregado. O sea, que no es una sola curva. La de Morena sí es una curva más simétrica, si la pueden ver es la roja sube y baja más o menos de manera simétrica. La del PAN sube y se extiende muchísimo. Entonces... ¿Eso quiere decir que rellenaron más casillas? Podría darse el caso, de esa manera se podría explicar este comportamiento. No me atrevería a afirmarlo, pero es una de las maneras en que se puede lograr tener esta cola tan larga. O sea, esa gráfica es anómala. Sí. La de Aguascalientes. Sí, no he hecho el análisis bimodal, pero sí nos da una curva de campana, pero está muy excedido la caída a porcentajes altos. O sea, la campana tiene que darse, aunque no se dé de una manera tan bonita como la dibujaste al principio en la parte teórica, ¿no?
No, es exacto. Ajá. Puede darse, no tan bonito, etcétera, pero tiene que darse la campana sin alteraciones evidentes a, la, a las gráficas, ¿no? Sí, échale un ojo a la de Tamaulipas, déjame ver si la puedo hacer más grande y ve qué bonitas están las dos curvas, la roja y la sí. Y la naranja, el color naranja, que el de azul, perdón. La, aquí en Tamaulipas ganó, quedaron al 50 y tantos% contra el 40 y tantos%. O sea que estuvieron muy cercanos. Pero puedes ver la curva azul sube y baja de manera muy simétrica, y la curva roja aún más simétrica, sube y baja. Ya. Oye, Jorge, déjame brincar otro tema. O sea, ¿para poder hacer estos análisis hay que tener matemáticas avanzadas? Pues no, en realidad necesitas saber contar y un poco de metodología. O sea, todo esto lo hice en una tarde en Excel, por ejemplo. Claro que tengo otro tipo de análisis para los cuales uso computación más avanzada, uso Python y etcétera. Estamos a punto de iniciar un estudio muy interesante, la votación del Senado, y ese se hace por medio de clusters, por medio de un poco de inteligencia artificial. Esos sí son más avanzados. Cuéntanos un poco de qué se trata este estudio del Senado. Bueno, los senadores, como sabes, pertenecen a partidos y entonces votan, la mayoría de las veces votan de acuerdo a los intereses del partido. Entonces, hay esta manera de clasificar esas votaciones, las puedes clasificar si votan a favor o en contra, y así te puedes empezar a ver qué tan distante está un senador de otro en términos a sus votaciones. Si dos senadores votan de manera idéntica, entonces la distancia entre ellos es cero. Si algunas veces votan los dos a favor y otras veces uno a favor y otro en contra, o se abstienen, entonces empiezan a ser divergentes y puedes medirlo en un espacio multidimensional, puedes medir esa distancia. Entonces, de acuerdo a cómo se van, vas estableciendo distancias entre todos ellos, puedes ver que se forma un grupo que está muy cercano entre ellos, pero muy alejado de otro grupo que está muy cercano entre ellos mismos. Y esos son los grupos partidistas, por lo general. Todos los de Acción Nacional van a votar de esta manera, todos los de Morena van a votar de esta otra manera y se agrupan. Pero hay disidentes. Hay disidentes, como por ejemplo en el caso de la reforma energética, en la que mucha gente, inclusive gente de izquierda, votó a favor de la reforma por incentivos que les dio Peña Nieto, por supuesto. Entonces, en ese caso, el método nos permite encontrar a todos aquellos que son disidentes. Ahora, tengo muy pocos datos. Tenemos un estudiante allá en la UAP, en Puebla, que se está encargando de obtener todos los datos de las votaciones. Y esos datos nos van a permitir hacer un análisis por legislatura. Toda la legislatura empezó el año pasado, creo que es la 45, y entonces lo que vamos a ver es qué conformación tienen esos grupos de senadores. Y a mí lo que me interesa es hacer algo histórico, irme un montón de legislaturas hacia atrás, hasta llegar a los tiempos de Peña Nieto, del principio de Peña Nieto, para ver cómo fue que los del PAN, que votaban independiente del PRI, empezaron a votar a favor del PRI. Y eso, pues históricamente te da una manera matemática de analizar las cosas que hasta ahora no creo que se haya hecho en México, pero no. Presenta una buena oportunidad. Si quieres, ya remueve las gráficas para que acabemos de platicar, Jorge. Bueno. Oye, sí quiero pedirte que casi casi se nos acaba el tiempo, que terminemos con una anécdota personal, familiar tuya, porque si no me equivoco fue tu abuelo al primero de tu familia que le tocó que le hicieran fraude electoral, ¿no?
Bueno, es el primero y el último, nunca más ha habido políticos en mi familia. Sí, mi abuelo era dirigente político del sindicato de los alijadores, a pesar de que él no era alijador allá en Tampico, Tamaulipas. Él se dedicaba al periodismo, era director de un periódico y había trabajado en periódicos en Monterrey, y luego trabajó en Tampico, y después en la Ciudad de México, etcétera. Pero él se lanzó como candidato y ganó, y luego le robaron la presidencia. A la siguiente elección se lanzó como candidato y era el candidato único, y ganó, y le hicieron trampa. Le quitaron la presidencia. Entonces, vino la orden desde México. No me acuerdo quién estaba ya de presidente. Eran 30 y tantos. Haber sido, pues no sé, Calles, tal vez, ¿no? Treinta y tantos era el maximato, era. Sí, estaba el Maximato. Calles. Pero tu abuelo era amigo de Cárdenas, ¿no? Era amigo de Cárdenas, sí, de su juventud, sí. Y Así que por ahí entonces. debería haber sido protegido, sin embargo no fue. Bueno, el asunto es que le quitaron eso, entonces él dijo, no, 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 a mí no me hacen trampa. Y él puso una casa de madera enfrente del Palacio Nacional, porque el Palacio Nacional llevaron los soldados para defenderlo, entonces él puso una casita y le puso el nombre de presidencia municipal y empezó a ser presidente municipal desde ahí. Y hubo, pues, llegaron y le tiraron la casa. Ah, porque empezó a cobrar impuestos también. Dijo, ahora todos pagan aquí. Entonces, llegaron y le arrasaron la casa y se enojó, sacó la pistola y agarró a balazos a la presidencia municipal y les gritó, aquí está Secundino Gallardo, para que vean que a Secundino Gallardo le arrastran los huevos, le dijo. Y luego, pues ya, todo Tampico, en aquella época todo Tampico lo supo, ¿no? Y al día siguiente que se enteró su hija, que tenía como 6, 7 años, fue y le preguntó, oiga, papá, ¿es cierto que a usted le arrastran los huevos y no se le rompieron? ¿No se le quebraron? Bueno, pues oye, fíjate que en términos de microhistoria, por ahí vemos que Cándido Aguilar, que era el cacique de Tamaulipas, pues todavía le pudo ganar a Cárdenas, ¿no? Ya después haría de las suyas Cándido Aguilar, que puso a Miguel Alemán, pero bueno, esa es otra historia. Jorge, te agradezco muchísimo a todo a nuestro público. Les recuerdo que hay una campaña de donaciones para 15 Diario. Allí están los datos en la pantalla. Apoyen el proyecto. Jorge, de veras otra vez muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionador. Y a todos ustedes, bueno, pues nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Samuel. Un placer, como siempre. Luis Adiós. Mochán te manda saludos. Hasta luego, Luis.